O sea, esto para... Es cierto. Sí. Y a pura minuta la ha pagado, quizá. Es como cuando pasaba usted, ¿cómo la pasa usted? Le dijo, a puro huevo. Y estar esperando el bus, nietita. Nietita, y estar esperando el bus, perro. Eso es lo que... Yo ya me acostumbré. Tal vez le toca aquí. Ya las acostumbramos, Pachago. Claro. Por eso. Lo serio es cuando uno espera viajeros, amigo. Eso es lo más terrible poquito, que puede haber. Un poquito. ¿Qué? Vos te venís con el chelo, no te vas con el chelo. Ni paga pasaje el bicho. Cuando él no viene, haga huele. Por allá me arrancaba la estómago. Y cuando la chirona no viene, no, es que piensa que. Ahí pide lleva, dos coritas. Él me lleva a todos los lugares. Esta ya va a estar así. Y yo tengo mi negocio fuera de. Pues, es que usted. De sistema. Tiene afuera. Tiene negocio fuera del sistema. Buen negocio, va. Pero bien barato. No, miren, ahorita le voy a decir a este hombre si fui a minutos para el día de pago. Sí, ya te va a pagar. ¿Vaya? O las personas mayores de 100 años, el abuelito de la mano. ¿Qué me dijo? No sé, hijo. A las señores mayores de 100 años. Acompañado a los abuelitos, dijo. Por ahí, por ahí. Acompañado a los abuelitos. No han tenido todavía. Fíjate que no estoy neutro, hija. Sí, Dios. Pues la cosa está que me voy a comer una minuta. Falta otro. Cabalito dentro del guacá, el plato mismo. Ajá. Ya la tanteé ya. Sí, sí. ¿Usted cree que a ver cuántos años de tener de vender? ¿Cuántos años tiene usted de vender minuta? 4 años. Un ratito tengo, 12 años. No le digo, pues. Nada más. ¿Cuánto dio? 12 años. Yo pasé 7 años vendiendo elotes sancochados, tamalitos. De ser vendedores de otras cosas, tengo 28 años. ¿Qué más vende? Sí, es que yo así me hallaba este conocido, que usted vendía paletas y sorbetes y todo eso. Así lo conocí yo también. Bien. Boja. Hace 5 años. Boja, es poco has venido aquí al país, años, vos. Deja años. De paja. Este era de Irak. ¿Qué galanjuera? ¿Qué galanjuera de Irak? De los pesados. ¿O de la India, Anis? ¿Indio, eh? Uy, bruta. ¿A qué le eché más salada? Una vez le dije a un chero, yo voy a querer una de esas, le volví y le dije como en 3 veces. Y me dijo, ya lo escuché, hermano, por eso a él ya no le he dicho otra vez, porque una vez le dije. No, pero ¿qué tal se le había olvidado? Pues, no, por eso, pero es que recuerde que tal vez usted es diferente y aquel camarada salió algo enojado. No, es que el problema es que habemos vendedores que todavía no hemos aprendido a ser vendedores. Ajá. El vendedor tiene que tratar bien a la clientela. A la clientela, sí. No me acuerdo, le puse sal de vuelta. Sí, ya le puse sal. Vaya. Ahora una. Le falta otra. Ya por medio. Ya rato la pillo. No, sí, a rato la pillo. Mira, solo de plata. Para la puta de mi tío. Tío, señor, chica, usted con placer la ahorita. ¿Le lleva el spot? Les digo. Mentira. Bueno, no te le va a durar más que ella. Claro. No creo yo. Le dura más el esposo. No, ahorita no. Aguanta sol, claro. Sí te vas a requemar un poquito, pero no va a ser mucho. No, no va a ser mucho. ¿Cuántos minutos usted vende cuando tiene suerte de vender el diario, don señor? El problema está de que como no todas las veces es igual. Se vende igual, los negocios para ella. Sí, sí. Hay días buenos y días malos. ¿Pero cuántos son más que haya de vender? Lo más. Uh-huh.
100 minutas. No, se puede vender un poquito más cuando se haya algún movimiento bonito. Ajá. Es un evento como ah, que cabal, cabal, cuando cabal. Los juegan fútbol, ajá, no cabal. Cancha, ajá. Pero, y el domingo. No, pero creo que lo menos que él pueda vender son $10. Sí, sí. Es lo menos. ¿Diario? Sí, diario, diario. ¿Pongo leche? No creo yo, si solo aquí va a gastar más. Véalo aquí en esta manada de bichos. El detalle está de que como eso es lo menos, como que no hallara ningún eso, movimiento. Ajá. Sí, es lo menos que es la... eso no baja pues. Ajá. El está bien. Baja ya, pero saca 10 pesos, ¿Y de la niñatita? ¿Esta? ¿Con Toño? ¿Cuál de? No, hermano, como la que le dio a ella, mira. Ah, ya. ¿Condensada quiere? Todo quiero. Leche no puede comer. Todo quiero, hoy vengo destinado a pegar todo. Sí. Queche, le voy a pagar yo la otra cosa que le ponga doble de leche. Solo es para que agarre el gusto, no para que me enferme. No, que ni este, nada. No, que me queme el no, toma. Ahí dice que está acostumbrada. ¿Quién te aguanta par bien? No dice que está acostumbrada a trabajar en el sol, pues. Ay, ni 15 mira, minutos ha pasado, y es que ya demasiado, mira, dice. Pero haciendo movimiento, no dejes el sol, dejes trabajando. Ah, es cierto. ¿Se siente más el sol que usted esté parado en un solo puesto? Sí, sí, sí. Se siente más, es que entre más tarde, más caro. 3 certificaciones, por favor. Sí. Más caro, más caro. Más tarde, más caro. ¿Es qué? ¿Es que soy qué? ¿Metido? ¿Para qué se llevo esto? Y ese es el amor que sí que me tenés, pues. Es la verdad, uno de verdad, me cada cualquiera. Una persona que se le ama, se le trata diferente, no se le dice. Ay, ¿qué? Ay, sí, porque vos sos diferente. Es que si yo vos nunca te trato. Ese es el amor bueno que ya le estamos. Aleluya, hermano. Ay, ay, sí, me regaló. Una de las mujeres. ¿Quiénes faltan? Levanta la mano lo que falta. 4. La Beatriz. Ay, sí, porque yo. Ya me dio ya. Jaqueca. Porque yo voy a doblar desde la comió. Mira, a ver, para que no sientas mucho, mejor anda a pegar unas carreras y para allá. Es que anda como diarrea. No, es que no he podido dormir toda la noche y ojalá que no se quede. Para que estés pensando mucho, pues. Mira, lo que no, lo que es lo cansado que sentía. ¿Cansado de qué? Ya voy a ganar la mujer. Que camino de a pie se vino de allá para la casa ayer. Parada, hacíamos movimiento. Ya eran las 12 de la noche y no me dormí. Imagínese que ya voy a trabajar todo el día parada. No aguanta. Ayer solo no te bien, ya he tenido. ¿Por qué no te dormías a las 12 de la noche? ¿Por el cansancio? No, porque no puedo dormir. Estaba pensando en guayito. 8 de las 9 estoy bien petateada. Me dio insomnio, dije. A mí también, yo manejo a veces. Ya lo ponemos. No, y lo cuando estoy dormida y presto como que siento que me voy a caer peor, brinco en la cama. ¿Poquito chilo bastante? Un poquito. Pero con los ojos le quedan. Con los ojos dejan abiertos ese. Por eso aquí le han pasado unas redes en la cama para que no. Yo que había veces que agarrábamos topones de cortar maicillo. Nos íbamos a las 5 de la mañana y regresábamos a las 6 de la tarde. Que le dieron a uno. De cortar maicillo. Porque como solo a mediodía salíamos un ratito a descansar. Sí, sí. De cortar maicillo, hombre. La mira fácil. ¿Ya la pagaste pues? La mira fácil. A mí me gusta cuando la vaya. Le pago mi minuta. No es que te volteaba a ver el señor. Para que me mire, que voy a poner. Espérate, Micho. Juana, peleando que quien apurraba más bien el maicillo, Sancho. Ahorita voy yo, espérate. Chunor, la mujer primero. Nunca le vas a ganar a Chunor, no. Nunca. La de los cuatro de los. En el tiempo de que él nació, las cuatro de las nietitas y los hijos, yo se lo puedo pagar. ¿De qué? Yo le pago la te mía. Paga esa. Ah, la de las nietitas. ¿Cuáles vas a pagar vos? Yo ya pagué, solo el de Chumelo voy a pagar. ¿Solo ese te falta? Sí. Y el chongo vos que no le diste que me acompañara. Sí, y no hay anda el dólar, pues. Sí, ayer le di el dólar. Lo que pasa es que estoy esperando que las mujeres paga, pidan primero. Nah, este paciente no es ahora. Es que las damas primero, y después los hombres. ¿No la vi usted? ¿Y de las tu señora?
Así son los amigos. ¿Ah? ¿Y tu señor? Quiero, voy a querer otra de limón. Ah, ya la pagó. Pagarle la de limón. Pagarle la de limón. Quiero una de limón. Un espero que hay aquí. Carreco el hielo. Ah, no. Solo falta la de Chumelo, la de... La de yo. La de yo, déjeme que acá. Y la mía. La de yo y la de usted. Ay, la de... Ah, la de la... La de yo. De la de... Nosotros pues ni apenas hemos sudado. Ay Dios, y nosotros que no hemos comido nada. Y usted en qué se está cuchareando ahí. Hasta él acabó ya. Cuchareando está y no vemos cuchareando. Nunca comía los seis tiempos, con los tres comía. Yo hice la comida y no comí ahora. Porque no quiso. Vale, sí, porque me bajó la tarde. Porque no quiso. Me puse a lavar y le hice la comida al niño y me vino. ¿Te la hubieras traído? Te la hubiera traído. ¿Cómo iba a venir con esa sopa? Bien, con amor se trae. Fíjate que yo traía una sopa de brioles. Fíjate que aquí para allá voy a hacer las de Manuel Esteban, pichinte. Yo las daba tortillas, tío. Envuelta en una manta. ¿Y esto? No, tortillas en la misma masa le echaba sal. No, limón. Limón y salita. Mi abuela hace eso, a la masa, a la masa se le pone sal. ¿La sal? A la masa se le pone sal. Ya viene ensaladita, solo el limoncito y ya. Pero también era porque la... ¿Cuál era, don Manuel? La esposa. ¿El qué? El minutero. ¿El minutero? Sí, Esteban. No, después voy al infierno. ¿Está bien? No, de las pelas. No, yo no quería eso. ¿De quién? ¿A quién le doy? Démela a mí, usted. ¡Ay, Dios, Glenda! Nadie pida. Nadie pida, agarra, pues. ¿Está caliente, vos? No, chavo. En todas las nalgas, dije. ¿Qué vamos? Ve. Un gaje. Sí, hombre. Vieras que sí. Vaya. ¿Dónde quiero poner todo dormir? Gracias. Mira, ya sentí el sol. Ya, pues. Yo ya sí, ya lo sentía. No, vas a sudar, papi. Pongas el casco para que no me pegue el sol, ve. ¿Y de cuáles quiere usted, pues, Chumelo? ¿Quiere que la lleven hasta allá, dicen el rey? Vaya, sí, dígale. Sí, rey. Ah, ahí la hace, oiga, la ven. Ahí la hace. Ahí le cobro una cuara por ir a dejar. Aquí todo pista. Listo. Que aquí nada es regalado, hijo. Yo la llevo, me pago dos colitas. Son varios pasos que voy a dar. Se después dando un caso, un favor agradable. Colita, es de la muchacha. Ya lo pagó, lo pago yo. Ya lo pagó, mi amor. Eso es el amor platónico. De nuevo, ¿qué te dije yo? Lo que pasa es que ella no es una mujer, soy consciente. No, no es una mujer que va a estar esperanzada al hombre. Cabal. Ajá. Y es que todavía no pierde. No, si yo le digo, mira, yo te voy a invitar, yo le voy a invitar, que voy a pagar. No te no sale, no, yo lo voy a pagar entonces. Lo, no, no te. Es una mujer independiente. Gracias, no, seguro que está ciego. Tengo reflejo. Es que este pisco, vos. Sí, es que este voltea los ojos para atrás. Es que este con el ojo de atrás mira más mejor. Este es como el pájaro, voltea la cabeza para atrás. Sí. Está un boxer bien pegado. Rájelo, viejo. No, que lo raje. Pensé que lo raje. Se le está sigando, tío. Es que me enrolla cada rato. Es de blonda, vos. Es de blonda, vos. Voy a estar te prendo de blonda igual a la murita, vos. La Jonatado. Ah, no, tampoco. Te digo que sí. Jonatado. Gracias. Saludito. El bicho. ¿De quién es esa? Yo, pero ¿usted le quiere comer? No, yo quiero de limón. Ah, el esposo.
Disculpe, Dios. Disculpe, este picholo, disculpe. Bien fresas, así entran ellos. Ay, no, pues. Todos se los fueron de aquí, mire. Yo soy respetuoso. Así llegan a los cuatro. Ahí está con la toallita raja, limpia. Sí, no, pues claro. Para que no le caiga salobrico ahí, ¿verdad? Hay que tener el cuidado. Ah, vale, con la toallita. El amigo oso dijo que los iba a comprar una hielera de esa vez. Porque la vez que dice que vayamos a estar subiendo en el palo de encebado, que allí quiere que tengamos los monsters bien heladitos, dice. Ajá. Del palo encebado. Mentira, que no. Y vale como unos 30, vale esa volada, va. Como 35. Ajá. Pero vale la pena. Sí, sí. Buen banco. Bien útil son, güey. Para tortillas. Todo, ajá. Pero si las tenés mucho tiempo, las tortillas, por lo menos un día. Voy a poner un negocio de tortillas, fíjate. Con una arroba de Mike empieza. Depende cómo las pongo. De allí comienzo con otro tortilla de arroba más. Y el mismo sudor la hace que se desligoselle, que aquí se haya comprado. Con el manta, no. Bien envuelto. Tal vez, pa. Bueno, yo hemos hecho. Sí, yo también. Le vas a hacer el ¿y de quién es? Va la suya, chaval. ¿Se para la de limón la mía? Aparte de esta de limón, voy a hacer una de limón yo. La de Chile. ¿Dos de limón entonces? Aparte de la tuya, otra de limón. Le he puesto leve. Ajá. Ahí le voy a poner una de estas la moto también. Sí, pero atravesada ya. Vaya, vaya. No, la moto negra acá. No, que hay dos chiquitas le voy a poner. Sí, sí. Sí. Qué pena la veo yo en la calle. No alumbra. Pero voy telando los ojos y ahí para el camino. No, era evangélico. Mi amigo de fútbol agarró cebra. Sí, yo tengo pena aquí. Gracias. Yo lo pago. Sí. Pero la va a meter. ¿Ya pagaron todo? No lo dieron como 8. Ya me lo. Ya vieron que ellos se llaman de verdad, mire. Sí. La amor del bueno. Sí.